para, porque tenemos compromisos algunos de ustedes y nosotros también, pues para darle curso para esta mesa titulada La crisis del Perú, balance y perspectivas, que organiza el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Vamos entonces a dar la palabra en primer lugar a la doctora Fabiola Escárcega de la Universidad Autónoma Xochimilco, quien empezaría esta mesa redonda sobre la crisis del Perú. Vamos a dar más o menos un lapso a cada quien de 20 minutos y después pasaríamos a preguntas, observaciones, comentarios. ¿Sí? Bien, doctora Escárcega, por favor. Gracias. Bueno, voy a presentar algo que titulé La continuidad fujimorista y el gobierno cívico-militar de Dina Boluarte. La siguiente, por favor. Voy a tratar de cubrir estos aspectos, los antecedentes con el gobierno de Fujimori, de 90 a 2000, la fallida transición democrática, la continuidad fujimorista con Keiko desde 2006, como la derecha más orgánica de Perú, la ingobernabilidad generada por el fujimorismo a través del Congreso de 2016, desde 2016 el triunfo de Castillo contra el racismo, un gobierno acosado, la estrategia para… ¿Sí está sonando? La estrategia para vacar a Castillo, la traición de Dina Boluarte, la respuesta campesino popular, el golpe cívico-militar de Dina Boluarte. Bueno, para mí es muy importante analizar estos antecedentes, plantear estos antecedentes porque sostengo que hay una gran continuidad. Entonces, Fujimori, Alberto Fujimori asume la presidencia en 1990 y en 1992 da un golpe, un autogolpe, que le va a permitir reemplazar a la clase política existente. La siguiente, por favor. A la clase política preexistente, tradicional. Él viene, inmigrante japonés, no está identificado, relacionado con las élites. Entonces, con el golpe va a crear un congreso unicameral con 130 congresistas, disuelve el congreso preexistente y va a establecer una dictadura con fachada democrática que va a ser reconocida por Estados Unidos y la comunidad internacional. A su favor va a jugar el hecho de que en septiembre del 92 va a capturarse la dirección senderista del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, y en el año 93 va a promulgar una nueva constitución que es totalmente neoliberal y contrainsurgente. A partir de ella se van a desarrollar privatizaciones, se van a eliminar los derechos laborales de los trabajadores, derecho a la salud y la educación, y se va a entregar concesiones mineras al capital extranjero, generando toda la legislación favorable a este proceso, con mínimos impuestos y regalías y mínimos beneficios para la población y una afectación máxima por la pérdida de sus tierras y la contaminación. La derrota de las insurgencias, había también otra organización que se llamaba Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, va a mostrar la eficiencia contrainsurgente a partir de la legalización de la violación sistemática de derechos humanos de los participantes en las organizaciones armadas y del sindicalismo. Se van a establecer jueces sin rostro, perdón por delaciones, o sea, toda una serie de mecanismos ilegales para acabar con las organizaciones armadas. Un factor importante va a ser la participación de las rondas campesinas, grupos de campesinos autoorganizados para enfrentar el robo de ganado en la contrainsurgencia. El gobierno de Fujimori les va a dar armas, va a reconocer derechos comunitarios y su aportación a la derrota de las insurgencias. Bueno, esto es importante porque Castillo es rondero. Y se va a hacer un uso político de la amenaza terrorista para legitimar su poder. Es decir, se va a activar cada tanto, por ejemplo, en los procesos electorales, esta amenaza terrorista que da un grupo ahí
en la Amazonía, en la producción de hoja de coca, y eso le va a permitir a Fujimori la reelección en 1995 y en el año 2000. En el año 2000, Fujimori renuncia desde Japón porque pierde el apoyo de Estados Unidos, que descubre que Fujimori tenía su asesor y su mano derecha, que era Vladimiro Montesinos, y que este estaba vendiéndole armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y entonces es ahí cuando Fujimori cae en desgracia. A partir de la renuncia de Fujimori se va a dar, bueno, una movilización en contra del fraude que le va a cometer Fujimori a Alejandro Toledo en las elecciones del año 2000, que gana Fujimori gracias al fraude. Se va a desarrollar la marcha de los cuatro suyos, que es la movilización desde los lugares de provincia hacia la capital. Se va a establecer un gobierno de transición a cargo de Valentín Paniagua, que era el presidente del Congreso, y este presidente, que va a estar 9 meses, va a establecer una comisión de la verdad para juzgar, digamos, para investigar todas las violaciones de derechos humanos cometidos por Fujimori en la guerra contra insurgente y lo que siguió después a la derrota de la insurgencia en 92 hasta el 2000. Bueno, ¿por qué le llamo fallida transición a la democracia? Se vanagloriaron de estar transitando a la democracia, o sea, de pasar de un régimen dictatorial, que era el de Fujimori, a uno democrático, pero en realidad no cambia nada. O sea, Fujimori había mantenido procesos electorales y la Constitución de 1993 mantiene su vigencia con las mismas lógicas neoliberales y contrainsurgentes. También la amenaza terrorista va a ser blandida cada tanto cuando la conveniencia política de los distintos gobiernos que van a suceder en este periodo. Bueno, entonces Alejandro Toledo es el presidente y con la caída de Fujimori y el cuestionamiento a sus políticas violatorias de derechos humanos, los presos acusados de terrorismo van a lograr nuevos juicios, ya digamos legales, apegados a la legislación internacional, que van a cambiar sus condenas de cadenas perpetuas a 25, 20 años según el caso. Se da la detención en 2005, Fujimori pretendía ser candidato presidencial nuevamente, está exiliado en Japón. El 2006 había nuevas elecciones, en 2005 él hace movimientos en ese sentido, va a Chile y en Chile lo detienen y tiene un juicio por delitos de lesa humanidad. Este juez Baltasar Garzón es el que consigue su captura y entonces es extraditado y juzgado por delitos de lesa humanidad y corrupción. En 2003, la Comisión de la Verdad, establecida por Paniagua, hace su informe y ese informe es rechazado por el ejército y por la clase política porque lo consideran que es demasiado suave hacia las organizaciones armadas a las que les concede la condición de organizaciones políticas cuando simplemente en la lógica dominante son organizaciones terroristas por lo que no tienen ningún derecho. Se da un proceso de criminalización de la protesta. Como Fujimori ha entregado las minas a empresas extranjeras, hay una intensificación de la actividad minera que va a afectar a los campesinos, que los va a despojar de territorios, que les va a contaminar las tierras, el agua, etcétera. Y entonces, desde el año 99, empieza una movilización de campesinos afectados por la minería con una organización que se llamó CONACAMI. Contra ellos es que se intensifican estos derechos, legislación antiterrorista y se los acusa de ser terroristas. Se van a establecer leyes más severas contra la apología del terrorismo para perseguir a los adversarios políticos. ¿En qué estamos? La fallida transición. La siguiente, la fallida transición. Bueno, la continuidad fujimorista con Keiko sería lo que sigue. La anterior. Eso, la continuidad fujimorista.
Bueno, Fujimori tiene 5 hijos y su hija mayor va a ser la primera dama durante su gobierno. Ahí había una foto de ella como primera dama, porque la esposa va a denunciar a la familia Fujimori por haber hecho negocios con ayuda internacional para damnificados de un terremoto que hubo en ese momento. Y entonces Alberto Fujimori va a acusar a su esposa de que está loca y la va a recluir en un lugar, y la hija Keiko va a asumir la función de primera dama del 94 hasta el 2000. Bueno, en el 2006 Keiko Fujimori crea un partido que se llama Fuerza Popular y entra de lleno a la política. Es la congresista más votada en 2006 y 3 veces candidata presidencial. El fujimorismo cuenta con un amplio grupo de políticos experimentados formados durante la presidencia de Alberto y con una base social popular muy amplia, construida con asistencialismo y manipulación a través de los medios de comunicación y con amplios recursos materiales producto de la corrupción. Los medios de comunicación van a ser cooptados, van a ser comprados, van a ser corrompidos durante el gobierno de Fujimori, y estos medios mantienen esa pauta, son subsidiados por el gobierno. La carrera de la presidencia, a la presidencia de Keiko, se plantea como una de sus, como su gran meta, lograr la liberación de su padre, que está preso. Pero al mismo tiempo cuenta con una fuerte oposición antifujimorista que tenía en Mario Vargas Llosa, que fue el competidor en 90 contra Alberto Fujimori, a uno de sus más activos e influyentes actores. Y eso le impidió ganar la presidencia en segunda vuelta a Keiko durante 3 ocasiones, en 2011, en 2016 y en 2021. Pero era obtenía una influencia fundamental en el Congreso, haciendo alianzas con los otros grupos parlamentarios de derecha, que son los que predominan. La capacidad del fujimorismo para gobernar a través del Congreso sin ganar la presidencia desde 2011, imponiendo leyes a favor de la minería y del terruqueo a los movimientos antiminería y a la oposición de izquierda, y para mantener en la exclusión política a los excarcelados de Sendero Luminoso. Apelando a la supuesta amenaza senderista, que había sido derrotada en 92, como argumento legitimador del autoritarismo contrainsurgente del fujimorismo, y también apelando a los favorables índices macroeconómicos del país para legitimar el neoliberalismo fujimorista. Perú fue de los países que tuvo mayor Producto Interno Bruto durante la década de los 90 y de los 2000, gracias a esa expansión de la actividad minera en manos extranjeras. Los presidentes post-Fujimori fueron de derecha o se derechizaron, es la anterior la imagen. Por favor. Estos son los presidentes. Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan García. La siguiente, por favor. Bueno, el sistema político peruano y los cambios impulsados por su bancada permitieron el virtual control del legislativo sobre el ejecutivo. La inestabilidad política en los últimos años es resultado de la estrategia de ingobernabilidad de Keiko. Y bueno, la ingobernabilidad generada por el fujimorismo a través del Congreso de 2016. Ese es el juicio a Fujimori, esta es cuando ella es candidata a diputado la primera vez. La siguiente, la ingobernabilidad, esa. En 2016 sube a la presidencia Pedro Pablo Kuczynski, estaría hasta el 2021, el 24 de diciembre de 2017, por la presión del hermano de Keiko, decreta el indulto presidencial a favor de Fujimori, que pasa a prisión domiciliaria. En marzo de 2018, el fujimorismo logra que PPK renuncie, acusado de corrupción, y asume su vicepresidente Martín Vizcarra. En septiembre de 2019, Vizcarra disolvió el Congreso porque este le negó la cuestión de confianza al gabinete presidencial, que es el argumento por el que al final Castillo pretendía disolver también el Congreso ahora. En septiembre de 2019, Vizcarra disuelve el Congreso
y en enero de 2020 se elige el nuevo Congreso que funcionará durante año y medio. El 10 de noviembre, Vizcarra fue vacado por el Congreso sin investigación de por medio, acusado de permanente incapacidad moral, pese al rechazo de la opinión pública en medio de la pandemia y sin motivos suficientes. Manuel Merino, presidente del Congreso, asume la presidencia en lo que se consideró un golpe de Estado parlamentario. Esta imposición, o sea, todos estos movimientos son resultado de la presión de Keiko Fujimori, que gobierna a través del Congreso. Desata una movilización en Lima protagonizada por la llamada Generación del Bicentenario, integrada por jóvenes urbanos contra el fujimorismo, que gobierna a través del Congreso. Dos jóvenes fueron asesinados por la policía y la presión de la opinión pública llevó a Merino a renunciar 5 días después de haber asumido el cargo. El 16 de noviembre, el presidente del Congreso, Francisco Sagasti, miembro del Partido Morado, un partido de centro, asumió la presidencia y se comprometió y logró elecciones limpias en medio de la pandemia. La siguiente, por favor. El triunfo de Castillo sobre el racismo. Bueno, ¿cuáles fueron los factores que permitieron a Castillo, que era totalmente improbable, que ganara la presidencia? Por una parte, el desprestigio de la clase política por hechos de corrupción a los más altos niveles. Todos los expresidentes desde Alberto Fujimori han sido acusados de corrupción por recibir sobornos, después por Odebrecht, a cambio de concesiones para la construcción de obras de infraestructura, y están presos, prófugos o suicidas como Alan García, para evitar la cárcel. También Keiko Fujimori está en medio de un proceso judicial por los mismos motivos y a pesar de eso fue candidata presidencial. Otro factor importante fue el empobrecimiento sufrido por la población rural y urbana popular dedicada a actividades informales de manera mayoritaria durante la pandemia. La cuarentena rígida establecida por la deficiente infraestructura pública en salud se sumaron a los limitados apoyos establecidos para la atención de los enfermos y colocaron a Perú como el país con mayor índice de mortalidad por la pandemia. Además, otro elemento es que la derecha se presentó dividida en 18 partidos, más 4 de centro y 2 de izquierda, por lo cual el voto se fragmentó. Pero tal vez el elemento más importante que explica el triunfo de Castillo es la alta identificación de los sectores populares urbanos y rurales de Lima y las regiones con el maestro rural de Cajamarca, norte del país, campesino, hijo de campesinos analfabetas, miembro de las rondas campesinas y evangélico. Dirigente magisterial que cobró visibilidad al dirigir en 2017 la movilización de los maestros en contra de la ley que los evaluaba y les quitaba su plaza si no aprobaban. Castillo fue candidato presidencial por el Partido Perú Libre, un partido de izquierda, en lugar de Vladimir Cerrón, que era su dirigente, quien había sido presidente regional de Junín, acusado de corrupción y por ello fue inhabilitado como candidato presidencial. Otros dirigentes regionales importantes que fueron presidentes regionales fueron también acusados de corrupción y por eso inhabilitados para poder participar como candidatos presidenciales. Es decir, hay un cierre de las posibilidades de que los sectores populares puedan estar autorrepresentados. Nadie esperaba que Castillo triunfara y no estaba preparado para ser presidente. Fue invisible para los medios de comunicación nacionales, que en estricto sentido son los limeños, y no fue atacado en la primera fase de la elección. Sus votantes hicieron campaña subterránea a su favor a través de redes informales, de las organizaciones locales, de los programas asistencialistas o de los maestros rurales. Fue una total sorpresa que obtuviera el primer lugar en la primera vuelta con el 19% de la votación, mientras que Keiko obtuvo el 13%. Keiko y la derecha mostraron durante la campaña por la segunda vuelta su gran desprecio racista por Castillo y sus votantes, a los que se descalificó por votar mal, no saber ejercer el voto, y alguno de los simpatizantes de Keiko afirmó que había que quitarles el derecho al voto, pues no lo merecían. Los campesinos obtuvieron el voto en 1979 en la Constitución previa. Pero ni el apoyo de Vargas Llosa a Keiko evitó que el 6 de junio de 2021 triunfara Castillo por una mínima diferencia, 50.12% contra 49.87% de Keiko. Luego de la segunda vuelta, Fujimori interpuso demandas por fraude que retrasaron el reconocimiento del triunfo de Castillo. La siguiente, por favor.
un gobierno acosado. Desde el inicio del nuevo gobierno de Castillo, el Congreso de mayoría derechista se planteó el objetivo de su destitución. El presidente fue presionado, descalificado, insultado por los congresistas y llamado por los medios de comunicación burro por su falta de capital cultural. La campaña de desestabilización fue constante. Sin pruebas sólidas fue acusado de corrupción, al igual que su familia. En los inicios de su gobierno, Vladimir Cerrón, que es el que está ahí, presidente de Perú Libre, pretendió manejarlo, le impuso ministros, pero Castillo no lo acató. También estableció alianzas con Juntos por el Perú, el otro partido de izquierda, pero estas fueron rápidamente rotas. La presión del Congreso lo llevó a cambiar los ministros de izquierda por otros de derecha para congraciarse con estos sectores o por allegados suyos y familiares a quienes tenía más confianza. Hizo muchos cambios de ministros durante el periodo que gobernó. Sus medidas de gobierno fueron erráticas y hubo mucha ineficiencia, que fue magnificada por los medios de comunicación. Los logros fueron pocos, las iniciativas presidenciales fueron bloqueadas o aplazadas por el Congreso. Algunas medidas, como eliminar la propaganda gubernamental a la prensa, que era una forma de subsidio, y quitarles las exenciones de impuesto, generaron la reacción adversa de todos los medios en contra de él. Un tema crucial fue su compromiso expresado ante sectores campesinos de no renovar las concesiones mineras a las empresas extranjeras que están venciendo en este año. El conflicto minero ha sido el eje de las movilizaciones campesina y popular en lo que va del siglo XXI y contra ellas se dirige el mecanismo del terruqueo, como comentaba. La burla y descalificación sistemática del presidente por congresistas y medios de comunicación, por sus atributos identitarios, por su incompetencia política, fue eventualmente percibida por los sectores rurales y urbano-populares como una agresión hacia ellos mismos, un grado más en el tradicional desprecio que los sectores altos y medios blancos practican contra la población chola o indígena. Y como siempre ocurre en la vida política peruana, la percepción de la realidad que se construye desde Lima no coincide con la que se tiene desde las regiones. Para la gente identificada con Castillo, que votó por Castillo, las autoridades y los medios de comunicación que lo acusan de corrupción no tienen credibilidad. La siguiente, por favor. La estrategia para vacar a Castillo, la traición de Dina Boluarte. Todo indica que la cooptación de la vicepresidenta Boluarte para desarrollar una estrategia de destitución de Castillo que apareciera como legal ante la comunidad internacional y para el propio discurso oficial venía trabajándose desde tiempo atrás. La sucesión presidencial por la vía de la presidenta y no por el presidente del Congreso, si se hubiera vacado a Castillo, permitiría también mantener al Congreso actual que no está dispuesto a renunciar. Era esta pues la mejor opción para la derecha. Es posible que el acoso, la presión, juicios por corrupción y las amenazas llevaran a Castillo al incomprensible evento del 7 de diciembre de 2023. En él el presidente lee el anuncio de la disolución del Congreso, la declaratoria del estado de emergencia y la intervención del Poder Judicial y la proclamación de un golpe de Estado. Aún se especula sobre el que Castillo haya sido drogado y obligado a leer la proclama. Es evidente que fue engañado al asumir esa solución y que su ignorancia e ingenuidad facilitaron que lo hiciera. Tal medida no tenía ninguna posibilidad de consumarse, no había el apoyo del ejército ni de alguna fuerza política, pero sirvió de justificación para lograr la vacancia de Castillo, que no se había logrado en dos ocasiones y que no tenía los votos necesarios para lograrse en la tercera convocatoria. Finalmente, la vacancia se tramitó por el supuesto delito de rebelión sustentado en su proclama y fue detenido sin juicio político que lo desaforara y reemplazado dos horas después por su vicepresidenta Dina Boluarte, quien de inmediato contó con el apoyo del Congreso, del Ejército, de los medios de comunicación, el empresariado y el gobierno de Estados Unidos. Una de las razones del Congreso para permanecer es aprovechar la coyuntura política para legislar, entre otras cosas, mecanismos que aseguren que una victoria de un candidato de izquierda y popular como Castillo no pueda repetirse. La siguiente, por favor. La respuesta campesina y popular. La destitución de Castillo, al exceder todo límite, ha hecho visible para grandes sectores de la población la ilegitimidad con que se ejerce el poder en Perú y a rebelarse contra él, dejando de lado el miedo que el siniestro aparato represivo del Estado con un ejército y policía que gozan de total impunidad.
La decisión de movilizarse desde las distintas regiones del sur del país para rechazar la imposición de la derecha fujimorista de una nueva dictadura es una novedad por su amplitud, generalización y duración. La movilización comenzó de inmediato y espontáneamente, fue autoconvocada, pidiendo la destitución de Castillo, la restitución de Castillo, la disolución del Congreso, la renuncia de Boluarte y una nueva constitución. Consideran a Boluarte como traidora, en tanto provenía de la fórmula de Patria Libre y se había pronunciado en varias ocasiones en apoyo a Castillo, asegurando que si este era vacado, ella renunciaría. La consideran pues una usurpadora y rechazan que los que perdieron las elecciones de 2021 se hayan hecho con el poder. La acusación de terroristas contra los campesinos indígenas que se manifiestan es indignante para ellos por varios motivos. El principal es que fueron ellos los que, organizados como rondas campesinas, reconocidas por el Estado como fuerzas contrainsurgentes, lograron la derrota de los grupos insurgentes, y ese mérito les fue reconocido incluso por el gobierno de Fujimori. Para finales de 2002 habían muerto 25 personas en las protestas en Ayacucho, Andahuaylas y Cusco. Asesinatos perpetrados con toda la saña por armas de fuego de la policía, la represión con un uso desproporcionado de la fuerza policial y militar y las declaraciones de la presidenta descalificadoras de los movilizados, hechos con una fuerte carga racista, no han hecho sino echar leña al fuego. El ministro del Interior acusa a los manifestantes de ser miembros del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales, MOVADEF, organización política que deriva del extinto PCP, Sendero Luminoso, y de estar financiados por la minería formal y el narcotráfico. El ministro también señala que Evo Morales ha enviado las armas que usa la población y que las movilizaciones populares son parte y evidencia del golpe orquestado por Castillo. La presidencia en su alocución pide a la población no dejarse engañar y manipular por esos elementos y dice no entender por qué se movilizan. Los descontentos decidieron hacer un receso de fin de año y reiniciar las movilizaciones para el 4 de enero, ya de manera más organizada, extendiéndose a otras regiones y localidades. La más significativa es Puno, frontera con Bolivia, con la que comparte una alta proporción de población aymara, la cual mantiene la más sólida organización comunitaria. El 9 de enero de 2023 se produjo una nueva matanza en el intento de la toma del aeropuerto de Juliaca, en Puno, con un saldo de 17 muertos. La indignación de la población escala conforme aumenta el número de muertos y la extrema violencia con la que se ha respondido a la justa indignación provocada por la destitución de su presidente, a quienes ellos llevaron a la presidencia y que con todas sus limitaciones personales los representaba. La descalificación del otro pobre cholo indio y la negación de sus derechos y de sus capacidades políticas por parte de las élites enredadas en su laberinto de terruqueo y racismo les impidió ver las señales de peligro para su propia dominación. Se convocó a un paro nacional para el 19 de enero, coincidiendo con el aniversario de la fundación de Lima. Y con ello la Lima colonial, que siempre obligó a sus migrantes a abandonar sus vestimentas y su lengua para ser admitidos como subalternos, no como ciudadanos, hoy se viste de trajes indios y de cholos que se han autoconvocado para llegar a la capital. Sectores campesinos, indígenas y populares del sur, del centro y del norte del país, afirmando ahora su identidad indígena, se han desplazado en combis desde el campo a las ciudades y en autobuses desde estas hacia la capital, para expresar su rechazo a Dina, la asesina, Dina Balearte, y para que se entere de una buena vez de qué es lo que quieren, de que lo que quieren es su renuncia, el cierre del Congreso, nuevas elecciones y una nueva constitución. Por decisión de asambleas con sus propios medios, las comunidades campesinas, aymaras, quechuas y de la Amazonía envían a sus representantes con apoyo de sus comunidades y de la población que los recibe y despacha en las ciudades intermedias. Dos universidades públicas de Lima los hospedaron, que tuvieron bastantes complicaciones, y la población limeña los apoya con ollas comunes para su permanencia en Lima hasta la renuncia de Boluarte. Los carnavales de Ayacucho y Puno, los más importantes del país, se han cancelado porque no se puede bailar sobre los muertos, dicen. Pero las marchas en Lima, que se realizan cada tercer día desde los distintos conos de la ciudad, barrios populares en sus extremos,
y con participantes de las distintas regiones del país recrean los carnavales. Las movilizaciones adquieren un tono carnavalesco y festivo, con los trajes y máscaras propios de la fiesta y la música a la que se ajustan letras satíricas y de burla de la presidenta y la parodian en comparsas y con consignas «Dina asesina, el pueblo te repudia» o «Dina balearte». Tales movilizaciones festivas ocurren en las regiones y en Lima y amenazan con continuar. Provincianos han regresado a sus lugares de residencia, pero son relevados por otros. Ya casi. El golpe cívico-militar, la última. Ya hay más de 70 asesinados por las armas letales de la policía y el ejército y más de 1000 heridos. Muchos no se atreven a buscar atención médica o a denunciar las agresiones por temor a sufrir mayores represalias. Hay 8 presos en Ayacucho ya sentenciados a 10 meses de prisión preventiva, acusados de terrorismo por ser parte del Frente de Defensa del Pueblo Ayacuchano, a la que se indica de ser organismo generado de Sendero Luminoso. Para los grupos dominantes representados en el Congreso y articulados por el fujimorismo, el triunfo de Castillo representó la mayor amenaza a su dominación. Por eso lo destituyeron, pero la respuesta popular contra la destitución está mostrando que el temor que ellos percibían se ha hecho realidad. El miedo es hacia la masa india y popular. La respuesta del gobierno ilegítimo de Boluarte ha sido la represión indiscriminada, el uso desproporcionado de la fuerza, uso de armas letales contra manifestantes pacíficos que no representaban ninguna amenaza para las fuerzas policíacas y militares y para la propiedad privada, que Amnistía Internacional y otros grupos de observadores han denunciado. Su violencia parece no tener límites. Es el castigo a los votantes de Castillo que infligieron la mayor afrenta a la derecha. Para la derecha fujimorista, la vida de los manifestantes no tiene valor. Son descalificados como indios o como terroristas. Las leyes los han expulsado de la ciudadanía y carecen de derechos. La impunidad hacia las fuerzas policiales y militares es absoluta. Un congresista ha propuesto recientemente una ley de amnistía para proteger a las fuerzas policiales y militares de las acusaciones de violaciones de derechos humanos. Grupos paramilitares que han actuado en marchas blancas actúan también con total impunidad. El grupo de ultraderecha La Pestilencia ha atacado los domicilios de 2 periodistas liberales que informan de manera más o menos imparcial, Rosa María Palacios y Gustavo Gorriti. El fujimorismo es una forma grotesca de dominación política que apela a una legalidad política a modo creada por ellos mismos y que carece de legitimidad. Su largo control sobre los medios de comunicación le ha permitido convertir en hegemónica su distorsionada visión del mundo y normalizar el autoritarismo y el racismo que se ejerce contra las mayorías para mantener su dominación. Por esa legalidad pueden acusar a los manifestantes que piden una asamblea constituyente de ser terroristas. Pero esa hegemonía ha sido fracturada por el triunfo de Castillo y más contundentemente por la rebelión contra ella. El futuro es incierto, la terquedad del poder es incomprensible y la represión se incrementa. Pero los manifestantes, los indios, los cholos están decididos a defender la democracia que les permita la autorrepresentación con la que quieren defender sus propios intereses frente a las élites que no los consideran parte del Perú. Gracias. Muchas gracias, Fabiola, por tu intervención, que podríamos resumir en una lógica de crónica de un golpe anunciado, ¿no? A partir, obviamente, de todo un proceso que comenzó con Fujimori, que no ha sido trastocado en sus estructuras, como bien lo señalas, con un Congreso en manos de este sector político y pues un ejemplo latinoamericano, digamos, de un sistema, de una corrupción sistémica, digamos, ¿no? O sea, la corrupción, ¿cómo imaginar que una candidata presidencial con una política de la derecha pueda hacerlo después de estar en la cárcel, ¿no? Después de tener todas las pruebas completas de la corrupción y defendiendo, bueno, pues un periodo familiar no solamente plagado por la corrupción, el autoritarismo, sino por todas las violaciones a los derechos humanos que se dieron? Y además, curioso los casos históricos, ¿no? Porque el principal Montesino, su principal operador, digamos, pues ligado con todos estos hechos,
de alguna manera nos trae al presente en México, por lo menos con el caso de García Luna, ¿no? Semejanzas tal vez o coincidencias, ¿no? Bueno, pues ahora le voy a dar la palabra a doctor Adalberto Santana, que me pide no leer su amplio currículum y simplemente señalar que es profesor del programa de posgrado en estudios latinoamericanos e investigador del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe, el CIALC. Y pues muchas gracias y les ofrezco una disculpa por la llegada tarde, no había dónde estacionarse, estuve 10 minutos dando vueltas. Adelante. Muchas gracias, doctor Nayar, y gracias a los colegas que nos acompañan aquí en la mesa y a los jóvenes alumnos que están aquí para presentarles pues básicamente una reflexión sobre la crisis en el Perú en la coyuntura actual. Para ello me gustaría antes que leer el texto que traje, que está dividido en 3 partes, señalar algunos puntos que convendría señalar para precisar qué es más o menos el Perú, sintéticamente, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que el Perú se divide geográfica, cultural y socialmente en 3 regiones. Una es la costa, ahí está Lima, está en la costa, que es la capital del país, y es donde se concentra el mayor número de pobladores. Aproximadamente el Perú tiene más de 33 millones de habitantes, pero Lima, la capital, tiene aproximadamente una tercera parte de la población, es decir, un poquito más de 10 millones de habitantes, lo cual implica que en buena medida en el Perú el 58% de su población vive en la costa, es decir, sobre todo en zonas urbanas. El 28% de la población vive en la sierra, en ciudades o en pequeños poblados o en comunidades que están en esa región andina. Y el 13% restante vive en la selva. Recordemos que el Perú tiene una frontera con el Brasil, con la región del Amazonas. De otro lado está Ecuador, al sur está Chile y Bolivia, también hacia el sur del país. Entonces, eso sería, dijéramos así, en términos generales. Y que más o menos cerca del 36% de las familias peruanas son básicamente dirigidas o dependen del núcleo de la madre, en el cual gira básicamente estas familias, es decir, madres solteras, viudas, divorciadas, etcétera, ¿no? El núcleo familiar depende de la madre. Es muy común esto en América Latina en términos generales, ¿no? Otros elementos que nos darían más o menos algunos indicadores de que el Perú, su Producto Interno Bruto es aproximadamente de 225.938 millones de dólares anuales. Que diremos en términos generales, estos serían aspectos fundamentales. Su economía, básicamente el principal rubro de exportación es el cobre, también la pesca, ¿sí? Pero el cobre es el segundo productor mundial. Y esto implica, bueno, que la minería históricamente, desde la época colonial, ha sido uno de los lugares de mayor extracción de minerales, la plata, en un cierto momento, y por eso los dos principales virreinatos en la época colonial que tenía España en América eran el de la Nueva España y el del Perú, principalmente, ¿no?, que eran los más ricos. Y esto, bueno, también generó históricamente la conformación de una oligarquía regional. Y si vemos históricamente también en el proceso de independencia de las ex colonias de España en América, pues Perú fue la última en la parte continental, la última fueron Cuba, particularmente en el Caribe, y Puerto Rico, entre comillas, porque se volvió Estado Libre Asociado a los Estados Unidos, y hay otras colonias en el Caribe, que recordarán ustedes, todavía siguen siendo territorios de ultramar de Francia, o bien todavía colonias de Inglaterra, incluso de Holanda, como es las pequeñas islas que están frente a Venezuela, ¿no? Aruba, entre otras, Curazao y Bonaire, que son 3 básicamente, ¿no? Bueno, esto nos da más o menos un marco así muy general
de lo que es el Perú. Y claro, las diferencias sociales pues están agudizadas también, y las culturales mucho más, ¿no? Es un país donde hay una amplia marginación social y donde la población indígena evidentemente es la más marginada, particularmente los mayores grupos culturales que existen en el Perú son los quechuas y los aymaras. Son mayoritarios los quechuas a los aymaras están más ligados a la frontera con Bolivia, y Bolivia tiene también el mayor grupo de población de origen indígena enfatizada en la población aymara. Bien, entonces la primera reflexión que quiero hablar es sobre el golpe blando en el Perú. Y aquí escribo lo siguiente: el golpe de Estado en el Perú fue contra el presidente Pedro Castillo Terrones, quien venía padeciendo un constante acoso por parte de los partidos políticos opositores a su gobierno, especialmente los mayormente identificados con las fuerzas de la derecha peruana. También en buena medida no le simpatizaba a la oligarquía económica y política un presidente de auténtico origen campesino, profesor normalista y sindicalista del magisterio, que es identificado con las corrientes de la izquierda de su país y del continente. Recuerden que fue postulado por su partido Perú Libre. Es por tercero, y que su lema era un lápiz, porque él es profesor de primaria, ¿no? Y de origen humilde. Sus padres eran analfabetos, son analfabetos hasta nuestros días. Era por tercera ocasión que los legisladores conservadores buscaban destituir al mandatario andino, quien había asumido el poder el 28 de julio de 2021. La acusación formal para destituirlo fue que pretendía incapacidad, fue una pretendida incapacidad moral permanente. Hay un artículo que estaba yo leyendo de Abraham García que habla sobre la causa de vacancia presidencial, es decir, de destituir a los presidentes, y da toda la reglamentación que existe en ese sentido del concepto de vacancia. La acusación formal para destituirlo fue una pretendida incapacidad moral permanente. Se ha dicho que esa caracterización se ha utilizado en el siglo XIX como un sinónimo de locura, pero en la acepción moderna del Congreso peruano se relaciona con actos de corrupción. Ese ha sido un argumento muy común para que los legisladores conservadores del Perú hayan intentado renovar a diversos jefes de Estado, lo que dio pie para generar en ese país una crisis política que seguramente se prolongará por algún tiempo. Según la Constitución peruana, esa figura contempla en su artículo 113 vacancia de la presidencia de la República. La presidencia de la República vaca por 1. Muerte del presidente de la República. 2. Su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. 3. Aceptación de su renuncia por el Congreso. 4. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Y 5. Destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. Recordarán, por ejemplo, que el Congreso le impidió venir a México para hacerse cargo del grupo del Pacífico. Es decir, el Congreso es únicamente, se encuentra facultado para declarar esa incapacidad, entre comillas, moral. Triste historia de un conjunto de legisladores que han hecho del Perú un país atrofiado por la política parlamentaria más ruin. Incluso en la misma lógica de que el presidente Castillo intentó una llamada rebelión con flagrancia, cuando sus mismos escoltas lo apresaron por dos órdenes superiores de sus comandantes militares al dirigirse a refugiar a su familia a la Embajada de México. En ese momento, la misma sede diplomática ya estaba cercada por furibundos anticastillitas que odian a los campesinos, a los sindicalistas e indios peruanos, todos ellos respaldados por la policía de Lima. Recordemos que en la historia del Perú, el exilio a México de su dirigente izquierda ha sido una constante desde el triunfo de la Revolución Mexicana. Así lo apuntó el antropólogo peruano Ricardo Megalbao en su libro Redes imaginarios del exilio en México y en América Latina. Dice Melgar Bao, decía, porque ya falleció el profesor Bao, también de estudios latinoamericanos, el exilio aprista, al igual que otros, además de sus obvias filiaciones políticas, estuvo marcado por sus señas culturales y nacionales, las que inevitablemente activaron en su favor o en su contra las experiencias
y redes más amplias de los mexicanos. Habría que aquí que recordar históricamente que, por ejemplo, uno de los principales partidos de Perú es el APRA, que fue fundado en el año de 1924 aquí en México y particularmente en esta universidad. Estamos pensando en el edificio de San Ildefonso, donde están los murales de Diego Rivera y Fernando Leal. Ahí fue fundado ese partido formalmente. Y era un momento en que la Revolución Mexicana pues, estaba en su auge y que Vasconcelos era ministro de Educación y había la proyección de la Revolución Mexicana hacia el resto de América Latina. Entonces, ahí se toma el concepto del APRA, de este partido tradicional en el sentido de darle continuidad a la línea política que era la Revolución Mexicana. Bien, continuamos. Hecho que confirmó al propio presidente mexicano Manuel López Obrador, quien confirmó que Castillo fue una víctima del llamado golpe blando, que es una caracterización que se hace de este tipo de golpes, como el que fue implementado a la presidenta Dilma Rousseff en el Brasil, por ejemplo. Pero Pedro Castillo Terrones, tras decretarse el golpe de Estado en su contra, buscó asilo en la Embajada Mexicana, comunicándose desde el Perú previos momentos a su detención con el mandatario mexicano, y lo certifica el propio López Obrador, y lo señalo aquí textualmente. Habló aquí a la oficina para que me avisaran de que iba hacia la Embajada de México en Perú, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono, y de que iba a solicitar el asilo y de que si le abrían la puerta, busqué al canciller Marcelo Ebrard y le informé y le dije de que hablara con el embajador Pablo Monroy y que se abriera la puerta de la embajada con apego a nuestra tradición de asilo. Pero al poco tiempo tomaron la embajada con policías y también con ciudadanos, la rodearon y ya, y creo que ni siquiera pudo salir, lo detuvieron de inmediato. Fue el mismo golpe blando que se ejerció por la derecha de los congresistas en Honduras en 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, en Paraguay en 2012 contra el presidente Fernando Lugo, que se generó a raíz de un juicio político en su contra en la Cámara de Diputados, acusándolo de mal desempeño de sus funciones cuando 115 parlamentarios lo destituyeron sobre un total de 125 diputados. O bien fue el caso también el golpe blando contra el presidente de Brasil, Dilma Rousseff, en 2016 como resultado de 357 votos a favor y 137 en contra, y de 7 abstenciones de la Cámara de Diputados y de 55 votos de senadores y de 22 en contra. Fue apartada del gobierno instituida y sustituida por el conservador vicepresidente Michel Temer. El caso del golpe de Estado más reciente y violento fue contra el presidente Evo Morales en 2019, llamado golpe blando, en el cual el jefe de las Fuerzas Armadas, William Calimán, lo presionó para que renunciara. Sin embargo, Evo denunció un golpe cívico, militar, político y militar. En ese momento, el gobierno mexicano del presidente López Obrador ordenó en una gesta histórica de la aviación militar mexicana salvar la vida a Evo Morales y otros dirigentes bolivianos, brindándoles asilo y refugio en tierras mexicanas y en la Embajada de México en La Paz. Por ejemplo, el actual presidente Luis Arce Cotacora también estuvo asilado en la Embajada de México allá en Bolivia. Pocos años después, y con el impulso moral del triunfo de la izquierda mexicana y argentina, Xiomara Castro ascendió al poder en Honduras, reivindicando la figura de Mel Zelaya al triunfar su Partido Liberal y Refundación Libre en 2021 y avanzarla bajo la consigna del socialismo democrático. En Bolivia, de nueva cuenta, se revirtió el golpe de Estado con el triunfo electoral al presidente Luis Arce Cotacora del Movimiento al Socialismo. En Brasil también se recuperó la alianza de las izquierdas encabezada por el triunfo electoral del Partido de los Trabajadores en octubre de 22 con Luis Ignacio Lula da Silva, quien asumió por tercera vez el poder el 3 de enero de 2023. Es decir, que finalmente en ese proceso de retrocesos que impone la oligarquía latinoamericana y sus partidos y congresistas conservadores en nuestros distintos países, ante determinados avances democráticos de la izquierda latinoamericana, sus golpes blandos son victorias pírricas o temporales. Finalmente, tal como acontece en nuestros días,
en la tercera década del siglo XXI, se impone la democracia de los pueblos latinoamericanos al llevar de nueva cuenta el poder a través de los procesos electorales y profundizar la participación democrática de amplios sectores, es decir, obreros, campesinos, indígenas, afroamericanos, mujeres, estudiantes, profesionistas, por cuenta propia, empleados de banco y tiendas de comercio, desempleados, marginados, segmentos de las clases medias, pequeños propietarios y comerciantes, entre otros grupos sociales. Los dirigentes de esa nueva izquierda hoy está emplazada a desempeñar un papel protagónico en las nuevas reformas sociales que demandan los pueblos, ya sea en México, Argentina, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Honduras, El Salvador, Chile, Colombia o Brasil. En el caso del Perú, más temprano que tarde, la insurgencia popular volverá a tomar fuerza para revertir por las vías democráticas la presidencia y darle de nueva cuenta una lección a la oligarquía y a los parlamentarios conservadores peruanos, los cuales sin duda cuentan con el respaldo de Washington para intentar frenar el avance político y organizativo de los pueblos andinos en sus luchas sociales, políticas y económicas. Es evidente que existe un marcado deterioro en las relaciones de gobierno de facto peruanos con los gobiernos de los pueblos de México, Colombia, Bolivia, Honduras, Chile, Argentina y varios de la región latinoamericana y caribeña que han condenado el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 en contra del presidente elegido democráticamente, Pedro Castillo Terrones. Esta situación ha ido escalando en la medida que el presidente López Obrador inicialmente condenó al gobierno golpista de la señora Dina Boluarte, al apuntar, porque esto se está aplicando, dice López Obrador, en distintas partes, son golpes blandos, ya no es la intervención militar, ya es ir por el control de los medios de información que los manejan los oligarcas de los países, ir socavando a la autoridad legal y legítimamente constituida, más si se trata de gente surgida del pueblo o que quiere hacer algo en beneficio del pueblo y no pertenece a las élites. Entonces van implementando campañas de desprestigio, magnificando errores que se cometen y siguen siendo los medios instrumentos para manipular y justificar actos contrarios a la democracia. Esto pasó en Brasil, acaba de pasar en Argentina, ahora es Perú, concluye López Obrador. O sea, en la caracterización, es decir, los medios de comunicación juegan un papel pues bastante desinformador, por ejemplo, de la realidad nacional. En el caso de México lo vemos cotidianamente, pero eso sucede casi en todos los países latinoamericanos donde hay gobiernos que se identifican con la izquierda. Toda esta situación también se hizo evidente, quizá evidentemente no en Cuba, por ejemplo, o en Nicaragua o Venezuela, donde los medios de comunicación no tienen todo ese espacio precisamente que hay en el resto de los países latinoamericanos. Toda esta situación también se hizo evidente en la postura de los gobiernos que integran la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América. En el último cónclave regional de este organismo, durante su cumbre celebrada en diciembre de 22 en La Habana, se manifestó lo siguiente: expresamos nuestra solidaridad con el pueblo peruano, quien se ha visto afectado por una grave crisis institucional prolongada que ha generado una serie de hechos que atenta contra la estabilidad y el bienestar de las mayorías. Agregando dicho comunicado, rechazamos el entramado político creado por las fuerzas de derecha de ese país en contra del presidente constitucional Pedro Castillo, obligándolo a tomar medidas que fueron luego aprovechadas por sus adversarios en el Parlamento para destituirlo. Posición semejante la manifestó también el presidente colombiano Gustavo Petro, que también llegó, digamos, recientemente a la presidencia en Colombia, país que había sido considerado como siempre un baluarte del conservadurismo latinoamericano. Petro, al condenar que la crisis en el Perú, dice textualmente, el apresamiento sin juez y sin defensa de un presidente elegido popularmente ha puesto en serio cuestionamiento el papel de la Convención Americana en el ordenamiento jurídico latinoamericano, concluye Petro. El más reciente episodio hostil de la administración de Dina Boluarte se generó con la declaración del gobierno peruano de declarar persona non grata al embajador mexicano en esa nación sudamericana, Pablo Monroy Conesa,
La Cancillería mexicana tomó nota de la declaración hostil de ese gobierno golpista al instruir al diplomático mexicano de regresar al territorio nacional con el fin de resguardar su seguridad e integración física. Incluso en el comunicado número 508 del 20 de diciembre de 22, en la nota emitida por la Cancillería mexicana, se afirmaba: México cree firmemente en el diálogo y seguirá manteniendo los canales de comunicación abiertos con todos los interlocutores y especialmente para atender las necesidades de los mexicanos avecindados en el Perú. Al respecto, el mismo mandatario mexicano afirmó: tenemos un embajador muy bueno en Perú que ha venido resolviendo sin el apoyo de nosotros, el apoyo de la Fuerza Aérea, el traslado de mexicanos que están o estaban en Perú. Este embajador ha estado moviéndose, ya por ejemplo ya llegó el equipo de fútbol, había un equipo de jóvenes allá en una de las provincias peruanas y fue trasladado a México en esa situación. Esta situación se desarrolló como una reacción ante el hecho de que la familia del presidente Castillo se asiló en la embajada mexicana y con ello logró ser trasladada a territorio mexicano para su protección en la madrugada del 21 de diciembre. Diversos parlamentarios peruanos han condenado esa persecución política golpista de Dina Boluarte, o Balearte, también que sería como le dicen popularmente, y sus aliados, así como otros parlamentarios de la derecha peruana han acusado al gobierno mexicano de intervencionista e incluso han manifestado su condena de dar asilo en México a los familiares del presidente Castillo. Recordemos que en diversas partes del Perú, como producto del golpe blando y más de 25 fallecidos producto de la represión de las Fuerzas Armadas peruanas, se han realizado diversas movilizaciones, ahora decíamos ya son más de 60 los fallecidos, que han demandado la liberación del presidente Pedro Castillo, que son los puntos esenciales de esta movilización popular. No es una movilización que busque la toma del poder, sino son demandas muy específicas de esta movilización. Como decíamos, la liberación de Pedro Castillo, la renuncia de Dina Boluarte a la presidencia de facto, la disolución del Congreso y nuevas elecciones generales en el país sudamericano, entre otras demandas de un amplio movimiento ciudadano. Incluso esto de las elecciones, pues el Congreso las ha ido posponiendo, de hecho hasta el año de 24, ¿no? Y no ha querido adelantarlas. Pensamos que es parte de la política de desgaste que los partidos conservadores, que son los que dominan el Congreso, pues no quieren que esto ocurra, porque también habría elecciones sobre los parlamentarios y particularmente de los sectores conservadores. Entonces, puede considerarse que tal como el golpe de Estado generado en Bolivia contra el presidente Evo Morales en 19, en el Perú puede seguir la misma dinámica política de esos países y pueblos andinos, es decir, entran en una nueva fase de acumulación de fuerzas para revertir el golpe blando y a través de un proceso electoral aprobado por el Congreso para abril de 24, como está hasta ahora, vuelvan a tomar el poder las fuerzas progresistas y democráticas del pueblo peruano. Escenario que de general se llevará a los golpistas de la oligarquía como Dina Boluarte a la prisión, tal como hoy la padece la expresidenta golpista boliviana Jeanine Áñez y sus secuaces. Esto fue lo que pasó en el Perú y parece que esto podría ser, en Bolivia, y podría ser la dinámica que se avisora también ya en el caso peruano. Última reflexión, las derechas peruanas contra las masas insurrectas. Parecería que las expresiones de las derechas en América Latina y el Caribe han repuntado en los momentos actuales. Esto podría inferirse por los más recientes acontecimientos que en algunos países de la región se han registrado en los inicios de 2023, tal como aconteció en el Brasil con el fallido golpe de Estado contra el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Recordarán estas movilizaciones de los sectores del lumpen de la derecha tomando buena parte de la ciudad de Brasilia, ahí donde reside el poder en el Brasil. En las protestas violentas de las derechas bolivianas en Santa Cruz, ¿sí?, de la Selva, que es la segunda ciudad de Bolivia, contra el gobierno del Movimiento al Socialismo, pero sin duda donde han tenido un triunfo parcial es en el Perú, con la imposición de Dina Boluarte como presidenta de una nación andino y su consecuente represión generalizada con las protestas populares. Incluso en esta estrategia de la derecha podemos enmarcar
la llamada movilización del próximo domingo, que va a ser la derecha en México, donde todos los partidos de la derecha, los sectores empresariales de la derecha, opuestos a la llamada cuarta transformación, pues impulsan una movilización y también un desgaste del gobierno actual en México. O sea, está inscrito en esa estratégica de la derecha latinoamericana. En ese país, con el golpe de Estado contra el presidente democráticamente electo, Pedro Castillo, ejecutado el 7 de diciembre pasado, las derechas peruanas se han afianzado en el gobierno con la represión. El golpismo se generó en Perú por la decisión de los sectores reales de poder, ubicando en la primera magistratura a la vicepresidenta Dina Boluarte, nueva mandataria que en más de dos meses ha generado una alianza con los sectores tradicionales de esas derechas peruanas que habían perdido la presidencia en las elecciones de 2022. Esas derechas peruanas han ejercido el poder generando una dura represión con más de 50 fallecidos hasta mediados de febrero de 2023 en los enfrentamientos que las policías y fuerzas armadas han ejercido contra las protestas que han realizado amplios sectores de campesinos, indígenas, estudiantes, mineros, comerciantes informales y diversos grupos populares de la formación social peruana. Incluso veamos no sé, han visto las noticias hoy en la mañana, por ejemplo, le recomiendo ver algunas por internet, las televisoras peruanas, Noticias, Latino Noticias, por ejemplo, es un canal, si bien conservador, pues, permite obtener ciertas informaciones, ¿no? El carnaval, ayer en Puno, bueno, se convirtió también en una protesta social, aunque también fue una actividad festiva para el grueso de la población con los enfrentamientos en ese carnaval de la población. Las protestas de amplios sectores populares que se han generalizado en casi todo el territorio peruano han tenido como demandas fundamentales la destitución de Dina Boluarte y el cierre del Congreso, dominado mayoritariamente por los partidos y los grupos de poder de las derechas tradicionales. Pero también se han reivindicado la demanda de una nueva constitución para derribar el orden constitucional que estableció el expresidente Alberto Fujimori. Pero un punto fundamental de las diversas marchas y cierres de carreteras por pobladores de diversas comunidades andinas ha sido la liberación de Pedro Castillo. Por ejemplo, ahorita la frontera con Bolivia está totalmente, lleva más de 40 días que lleva ese paro en la frontera con Bolivia y esto ha afectado a buena parte de la economía peruana con el comercio con Bolivia. Mandatario que sin duda ha contado también con, o sea, Castillo, con el respaldo popular y no del 27%, que según dice la aprobación de la encuesta Ipsos en el mes de noviembre pasado, en tanto que la misma Boluarte, en una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, resultó con una desaprobación del 71% de la población. Incluso a nivel latinoamericano, otros gobiernos de la región han manifestado su condena a la remoción y detención del presidente Castillo, como hemos dicho, los casos de López Obrador, Gustavo Petro, Luis Arce, Cotacora de Bolivia, Alberto Fernández de Argentina, así como también se han sumado los presidentes de Honduras, Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros. Condenas porque la misma Dina Boluarte y el propio Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, en un comunicado oficial señaló del 15 de diciembre lo siguiente. En la fecha, la Cancillería ha dispuesto el llamado a Lima en consultas de nuestros embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México en reacción a la intromisión de los asuntos internos del Perú por parte de las más altas autoridades de los aludidos países cuyas declaraciones cuestionan la sucesión presidencial realizada. Recordemos que incluso el mismo gobierno de Boluarte declaró persona non grata al embajador mexicano, el cual le dio un plazo de 72 horas para abandonar su territorio. Según la misma Cancillería peruana, resultaron especialmente graves en circunstancias en las que el país enfrenta una situación de violencia incomparable, dice este comunicado, con el ejercicio del legítimo derecho que asiste a toda persona de manifestarse pacíficamente. Pensemos que lo que más irritó diplomáticamente a los golpistas peruanos fue la protección y el asilo del gobierno mexicano a la familia del presidente Castillo. En esa misma lógica, el gobierno golpista fue la prohibición de que Evo Morales y otros dirigentes del MAS de Bolivia pudieran ingresar a territorio peruano, coyuntura en la que el mismo expresidente Evo Morales manifestó: la crisis política que afecta al hermano pueblo peruano,
al Perú profundo, especialmente fue provocada por la conspiración permanente de la derecha fujimorista y medio derechistas contra un gobierno elegido en urnas cuyo delito imperdonable fue representar a los más pobres, concluye Evo Morales. Sin duda, la situación represiva del gobierno peruano ha sido condenada mundial y nacionalmente. Incluso la propia Fiscalía del Perú inició una investigación contra la presidenta de facto e incluso contra el primer ministro Alberto Otárola y otros funcionarios. Otárola parece es el que toma realmente las decisiones políticas en el Perú, que es el primer ministro. Todo ello en el marco de la brutal represión contra diversos opositores en todo el territorio nacional. Incluso la Comisión Internacional de Derechos Humanos ha manifestado su condena por la violencia generada por las fuerzas de seguridad, como también por aquellos sectores que han protestado contra esa misma represión estatal. Lo real de la actual coyuntura peruana es que la oligarquía de esa nación andina ha retomado el control del poder estatal y ha reforzado con los medios de comunicación una intensa campaña contra los sectores populares que han generado la protesta social, coyuntura de descontento social y que no había alcanzado tal nivel de respuesta en más de 20 años en la vida política del Perú. Es decir, no habían pasado ese tipo de movilizaciones y sobre todo de los sectores más populares e indígenas del Perú. En tal situación parece que las derechas de ese país andino tienen que poner sus barbas a remojar a corto o mediano plazo, tal como es la tendencia si la situación se le revierte, como aconteció, decíamos, en el caso boliviano, y así las masas indígenas, campesinas, trabajadoras, estudiantiles y movimientos sociales populares podrán lograr cambios en la correlación de fuerzas y de nueva cuenta a corto y mediano plazo retomar mayores espacios del poder en el Perú. Y esto lo estamos viendo en el caso de la región de Puno, que es al sur, que está controlado por todos los sectores que están protestando. Y también vemos contradicciones, el posible retorno por la extradición del expresidente Toledo, otro de los sectores que estaba en Estados Unidos y que posiblemente se ha extraditado al Perú, bueno, por lo de Falcos y la corrupción. Recordemos que hubo 6 presidentes que nunca acabaron su periodo, previo al de Castillo. Bien, pues con esto es un análisis, dijéramos, una reflexión más que nada de la coyuntura actual que a nuestro parecer acontece en el Perú. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Adalberto, por este panorama de la geopolítica regional en el que se enmarca la crisis del Perú y por estos elementos que se suman a lo que había planteado Fabiola para entender lo que es el proceso más contemporáneo, digamos, del Perú a partir de toda esta ruta de crisis política permanente, ¿no? Podríamos decir en algún sentido, en la cual además pues ahí destacas el papel de los medios de comunicación y de estos sectores de la oligarquía que están pues con el poder en el Congreso y de dimensionar en ese sentido, ¿no? Lo que significa esa particularidad del sistema político peruano en el que el Congreso prácticamente asume las funciones que no al revés, ¿no? Tiene el Ejecutivo, que ponen en contradicción o en duda una verdadera división de poderes en ese sentido, ¿no? Porque desde un principio estaba marcado el boicot que el Congreso iba a estar haciendo de todo el gabinete del profesor Castillo, del presidente Castillo, incluyendo a su canciller, que duró 14 días, si no mal recuerdo, como tal, un sociólogo muy destacado peruano que, Borja, que fue destituido por el Congreso y además la colega que también estudió aquí en la UNAM, se me fue el nombre, que fue secretaria, que fue ministra de… Anaí Durán, ¿no? Bueno, pues… sin más, le doy la palabra a Guillermo García Capcha, quien es maestro en políticas públicas por la UAM Xochimilco, ¿no? Licenciado en bibliotecología y ciencia de la información por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y ha tenido experiencia en la evaluación de políticas públicas y el desarrollo de proyectos ligados a la gestión del conocimiento
trabajando en particular para la Autoridad Nacional del Servicio Civil de Perú y el Programa de Lucha contra la Pobreza en Lima Metropolitana. También tiene, bueno, algunas publicaciones, ponencias, etcétera. Sin más, agradecer mucho tu presencia. Adelante. Buenos días, muchas gracias por estar presente aquí. También gracias a mis compañeros de mesa por haber dado ese contexto, una coyuntura más amplia sobre lo que Perú ha sido con los últimos gobiernos y, bueno, también el contexto también comparativo con lo que ocurre en otros países de la región. Entonces, yo soy un peruano residente en México desde hace 5 años. Voy a hacer algunos comentarios sobre lo que hacemos en la Red Peruana Mexicana por la Democracia en Perú, como miembro de la red. Mi exposición parte de una posición activista y en solidaridad con las víctimas de la represión en el gobierno de Dina Boluarte. El contexto que voy a describir y que voy a mencionar como comentarios es sobre lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Es un gusto estar en este espacio dentro de las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es especial para mí por mis afinidades académicas, ya que parte de mi formación incluyó la disciplina de las políticas públicas, y por mi praxis laboral, en vista de que me dedico a la evaluación de políticas y programas de intervención pública. Justo pensaba en eso, en la evaluación como campo de estudio y práctica dentro del dominio de las políticas. En un inicio fue pensada de una forma más positivista, donde el objetivo era la producción de información válida y útil para los llamados tomadores de decisiones dentro de una administración pública. No es que se haya dejado de pensar así, pero hay otros enfoques y metodologías que han buscado otorgar a la evaluación una connotación más práctica, más política y participativa. La premisa en estas alternativas es que el trabajo valorativo tiene el potencial de ser un mecanismo adicional que ayude a fortalecer los espacios democráticos en la medida que facilite el aporte y opinión de variados actores, sean administrativos, dirigenciales o sociales, en especial de los grupos sociales que tradicionalmente han sido postergados como interlocutores legítimos. Este entorno descrito, o posibilidad de entorno, asume acuerdos mínimos sobre convivencia democrática. Y es ese consenso previo lo que actualmente está en discusión en Perú. Algunas voces hablan de un colapso social, un derrumbe de las normas democráticas básicas, o sencillamente de una reiteración explícita y sin vergüenza de formas tradicionales de exclusión. El detonante reciente, la alternancia de poder en el último diciembre, luego de un intento infructuoso del entonces presidente Pedro Castillo de dar un autogolpe de Estado. Boluarte, que era la vicepresidenta, asumió el encargo de liderar el país hasta culminar el periodo de mandato, en una lógica de transición. Pero lo que se ha configurado es un gobierno de facto, un cogobierno con las fuerzas militares y policiales en términos prácticos. Casi de inmediato a este giro político, se iniciaron los reclamos ciudadanos en rechazo a este cambio. Estas manifestaciones comenzaron en regiones del país donde se concentró en su momento el voto electoral en favor de Castillo, como Ayacucho, Andahuaylas y Cusco, que forman parte de lo que podemos describir como el sur andino de Perú. En su momento, la llegada a la presidencia de Castillo había sido significativa y simbólica para muchos peruanos, en cuanto una persona como ellos llegaba al poder, alguien que no formaba parte de la clase política establecida o de círculos sociales hegemónicos, que históricamente han despreciado y discriminado a amplios sectores de la población por razones de raza, clase social y procedencia regional. De hecho, el apoyo se mantuvo hasta las últimas semanas de su gobierno. A noviembre del 2022, la aprobación de su gestión en el ámbito rural del país y en el nivel socioeconómico más bajo eran de 49 y 43%, respectivamente, cuando las cuotas de desaprobación en otros segmentos poblacionales solían ya superar en ese momento el 60%. A lo largo de estas semanas, las protestas se han expandido, expresando un rechazo profundo a la idea de que tanto Boluarte como los actuales congresistas en el Congreso de la República culminen los mandatos. Para que se dé una idea del rechazo, antes del autogolpe de Castillo, el Congreso de la República tenía un 73% de desaprobación en la opinión pública. Con datos de este mes, febrero, y ya con Boluarte en el poder, esta falta de popularidad llegó al 82%. En el caso de ella, tiene un respaldo muy reducido y frágil. Su aprobación no supera el 20% y 7 de cada 10 encuestados
espera que renuncie ya a la presidencia. Justamente el pedido principal en las manifestaciones ha sido la necesidad de una transición rápida hacia nuevas elecciones generales, incluso que sea en este 2023. Como respuesta a estas demandas, desde un inicio, la reacción policial y militar ha sido brutal y desproporcionada, con violaciones explícitas a la garantía de derechos ciudadanos de los ciudadanos participantes. En la medida que las autoridades ejecutivas y legislativas simplemente no quieren escuchar esta vertiente de la voluntad popular o buscar salidas políticas que frenen la tensión social. Antes de finalizar diciembre, hubo 28 muertes registradas en 6 regiones del Perú, cuyo derecho a la protesta no fue respetado. Al lunes 20 de febrero, de acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo del país, la cifra aumentó a 59 civiles fallecidos en 9 regiones, así como más de 1.300 heridos, incluyendo en este recuento a personas que no formaban parte directa de las expresiones de lucha. De forma paulatina, este saldo sangriento se está comenzando a detallar. Esto como una forma de documentar y generar evidencia jurídica respecto a las violaciones a los derechos humanos. Tenemos algunos avances. Amnistía Internacional Perú ha publicado recientemente un reporte preliminar que informa de los hallazgos identificados en las regiones donde se produjeron las muertes en diciembre. De 46 de los decesos en el marco de los enfrentamientos, comentan que al menos 12 de ellos fueron producidos por el uso de armas de fuego. Además, denuncian el uso ilegítimo de armas letales de parte de la Policía Nacional para atacar a la población. También está el informe periodístico de IDL Reporteros, donde clarifican y exhiben pruebas de que 6 de las 10 personas que fallecieron el 15 de diciembre en Ayacucho sufrieron ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por militares. Y esto va a seguir, esta documentación. Por ejemplo, es de esperar que se documentará y pasará por un proceso penal los acontecimientos en torno a la masacre de Juliaca, Puno, que tuvo 17 fallecidos en un solo día, el 9 de enero reciente. Por lo pronto, el área de medicina legal del Ministerio Público ya dictaminó de forma forense que estos murieron a causa de proyectiles de armas de fuego. Y el medio de prensa Ojo Público acaba de exponer esta semana la cadena de mando policial que estuvo a cargo de controlar las protestas de Juliaca aquel día. Y a propósito de los fallecidos en la protesta de Apurímac, la Asociación Pro Derechos Humanos y un equipo de abogados independientes ya han presentado una denuncia penal contra Boluarte, algunos ministros de Estado y mandos policiales. Otra cosa que está ocurriendo en estos procesos de dar detalle sobre las consecuencias de la represión es la humanización de las víctimas, dándoles nombre y presencia simbólica, reconociendo sus contextos e historias, que está siendo difundido por prensa independiente y activistas en redes sociales. Nosotros también tratamos de aportar con este tipo de documentación o de ayudar a difundir. De hecho, nuestra cuenta de Instagram, donde nos pueden seguir y mirar toda esta información, es Red Democracia P. Nos pueden seguir como cuenta ahí. Tomemos en cuenta que 11 de los fallecidos eran menores de edad y más de la mitad de las víctimas de enfrentamientos tenían entre 18 y 30 años. Hablamos de una protesta joven entonces y, como decíamos, fuertemente enraizada y empujada desde sectores campesinos y el sur andino. No obstante, desde la presidencia y su Consejo de Ministros, el discurso elaborado a nivel interno está sostenido en la criminalización de las manifestaciones, expresando un terruqueo que no tiene sostén en los hechos y que prolonga el racismo estructural que fragmenta al país desde mucho antes de la actual crisis. Terruqueo es la expresión usada en Perú para describir cómo las acciones legítimas de protesta social son calificadas como actos terroristas, algo que es totalmente antidemocrático y que busca callar voces de inconformidad sobre las actuales e históricas situaciones de desigualdad y discriminación. Es lo que justificó un acto como en San Marcos, que fue mencionado anteriormente. La criminalización de la protesta social ha tenido variadas e indignantes formas de expresión. Una de esas muestras fue el ingreso violento de la Policía Nacional a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el 21 de enero, para detener de forma irregular a 193 personas de diversas regiones del país que habían sido albergadas para que puedan ejercer protesta en las calles de Lima. O cómo son tratados quienes son detenidos de forma arbitraria en medio de marchas pacíficas, como está siendo registrado en videos. Hay evidencia clara de persecución política por pensar distinto, con una convergencia de autoridades dentro del Estado peruano para sostener o al menos solapar esta forma de criminalización.
ahí está la Contraloría de la República o la Procuraduría, hostigando a la Universidad Nacional de Ingeniería por hospedar a personas que llegaron a Lima a manifestarse contra el gobierno, o el Ministerio Público, con fiscales que acusan de crimen organizado a personas detenidas durante las protestas. En ese sentido, también hay un acoso contra quienes apoyan en aspectos logísticos, financieros y organizativos a las marchas, las protestas, y el Poder Judicial está comenzando a validar estas causas desproporcionadas. Ver el caso de la profesora Janet Navarro, que por gestionar pagos de alimentación, atención médica y hospedaje de protestantes, el Poder Judicial ha dictaminado 30 meses de prisión preventiva, casi 3 años para una persona sin sentencia alguna. Este pensamiento deshumanizador, volviendo al terruqueo, también se refleja en nuestra cotidianidad. Me refiero a lo que se observa en las mismas movilizaciones. Están, por ejemplo, los registros de policías denigrando o lanzando locuciones de muerte y racistas. Está también el video que se hizo viral sobre una persona joven que de forma jocosa le dice al cuerpo policial en las calles que le metan bala a una manifestante indígena que estaba al lado, que se llama Aida Veroni, que curiosamente días después de hecho fue detenida de forma violenta tan solo por estar protestando portando una bandera peruana. Esa fatal expresión, que le metan bala, o la alusión a los terrucos que marchan, ¿no?, que le metan bala a ellos, estoy seguro que les va a ser muy familiar a los peruanos que nos puedan estar escuchando desde el mismo país, ya que puede aparecer replicado como mensajes en chats familiares o de grupos sociales de relaciones varias en chats, ¿no?, en conversaciones cotidianas. Así de cotidiano puede ser este tipo de nivel de violencia, incluso en el lenguaje. En este escenario, un grupo de peruanos y personas de otras nacionalidades, como quien les habla, residentes en México, nos hemos autoconvocado para realizar acciones de incidencia y sensibilización sobre lo que ocurre en Perú. Nuestra primera exposición pública fue el 21 de diciembre, lanzando arengas contra la represión en el Ángel de la Independencia, a 6 días de la masacre en Ayacucho. Luego han procedido 3 manifestaciones adicionales en las semanas posteriores, en la Embajada Peruana, en el Monumento de la Revolución, en Bellas Artes. Elaboramos un pronunciamiento de rechazo a la represión que reunió 74 firmas y que fue presentado el último lunes ante la misma Embajada Peruana. En dicho documento exigimos justicia por las muertes en manos de militares y policías, denunciamos la militarización sobre la cual el gobierno de turno se apoya y pedimos la renuncia de Dina Boluarte. También repudiamos el uso instrumental de ella del feminismo, puesto que el pueblo marcha contra ella no por ser una mujer en el poder, sino por ser responsable directa de los asesinatos realizados. Y bueno, dicho sea de paso, parte de este pronunciamiento es el cuerpo del mensaje de lo que estoy ahora comentándoles. El posicionamiento en mención lo cerramos expresando la necesidad urgente de abrir el diálogo ciudadano sobre la reconstrucción y refundación de nuestra comunidad política en general y los mejores medios para lograrlo, incluso escuchando las demandas en torno a una nueva constitución política que han aparecido como consigna de discurso dentro de las movilizaciones en el país. Continuaremos con acciones de difusión y consigna, sea con plantones o buscando espacios en foros o conversatorios como este. Por ejemplo, este sábado 25, este sábado que viene, organizamos una mesa de discusión en el Centro Cultural Clandestina, en Santa María la Ribera, a las 6:30, y están cordialmente invitados. Proyectaremos videos sobre las crisis, las manifestaciones y los avances en materia de generación de prueba jurídica sobre las violaciones a los derechos humanos en estas semanas. Otro evento del cual ya hemos iniciado coordinación es un panel en marzo con la iniciativa Ciudadana Racismo MX. El esfuerzo de la red parte de un puñado de personas. Es significativo, por ejemplo, que en la red no solo esté conformado por peruanos o peruanas, sino que aporten y hayan aportado personas con nacionalidades mexicanas, chilenas y ecuatorianas. No solo habla bien del potencial de nuestros lazos sociales y amicales en el propio México, de su solidaridad fraterna y desinteresada, sino que es un complemento efectivo ante la ausencia de una comunidad peruana en la cual respaldarse. Esta ausencia no es casualidad, es parte de las barreras invisibles que existen entre los propios peruanos, de quien es considerado compatriota en función de cómo interpreta nuestra propia historia de violencias, armadas o no, de los últimos 40 años en el país. Una de las tantas consecuencias en esa falta de comunidad en México,
que ya fue señalada por otra miembro de la red, Andrea Gómez, que está presente aquí, en un reciente artículo que también relata nuestras actividades, nuestras recientes actividades. Tampoco nos nombramos como el único grupo organizado para estos fines en México. Sería ideal que hubiera más iniciativas. En todo caso, desde una mirada de compatriotas fuera del Perú, no nos sentimos solos en el reclamo. Otras iniciativas similares se han ido estableciendo en varias partes del mundo. La página de Instagram, Diáspora Peruana contra la Dictadura, que se está dedicando a documentar las manifestaciones en contra de las actuales autoridades peruanas a lo largo del mundo, lleva el registro de más de 90 eventos en las últimas semanas, entre plantones, concentraciones, vigilias, actos de protesta, marchas, asambleas, foros y eventos recaudatorios de recursos para el sostenimiento de las protestas en el Perú. Por lo pronto, esta solidaridad y compañía que hacemos a la distancia ha involucrado hasta el momento y al menos a connacionales y extranjeros en 9 países de las Américas, 10 de Europa y 1 de Oceanía. Estas acciones son pertinentes en cuanto ayudan a dejar evidencia de rechazo a la violencia desplegada por el aparato estatal peruano, ya que actualmente hay una ofensiva narrativa desde el propio gobierno de Boluarte de querer proyectar una imagen internacional distorsionada, de que están abiertos al diálogo, que no han ordenado represión brutal alguna y que detrás de las protestas hay grupos violentistas organizados. Por eso, por ejemplo, presionan a las embajadas peruanas en el mundo para que estén alineadas y ayuden a difundir dichos mensajes tergiversados a través de la prensa local en los respectivos países. Como contraparte, se está en conversaciones entre colectivos en el extranjero para hacer un frente común en materia de acciones legales, acciones diplomáticas y activistas. Para finalizar, por nuestra parte, como nos autonombramos Red Peruana Mexicana por la Democracia en Perú, seguiremos mostrando apoyo a nuestros hermanos en el reclamo de elecciones generales lo más pronto posible. Nuestro apoyo desde la distancia no es partidaria, se trata de una preocupación legítima ante la constante muestra de desprecio a quienes no nos alineamos con las actuales autoridades, y que es una brega con voces que demandan democracia, pero sobre todo dignidad y respeto. Sabemos que respaldamos desde una posición de privilegio en cuanto, estando aquí, no nos van a agaciar, no nos van a detener o mantener en prisión arbitrariamente, no vamos a recibir proyectiles de arma de fuego, por tan solo pedir dignidad y respeto para la gente que está protestando en el mismo Perú. Nuestro Instagram es redemocraciaap. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Guillermo, por tu intervención y los datos importantes que has aportado, sobre todo darle visibilidad, digamos, a esta red tan necesaria en estos momentos para el Perú, que, pues, como lo comentaba hace rato Alberto, ¿no?, aquella apuesta el gobierno de facto, pues al desgaste, ¿no?, a que pase el tiempo, a que se apaguen las protestas, pero bueno, ahí sigue la resistencia y eso es lo importante para estos momentos. Tenemos 17 minutos, a la 1:00 tenemos que terminar el evento, entonces no sé si quieran hacer alguna pregunta. En línea nos están viendo más o menos 35 personas por la vía del YouTube de la facultad, y bueno, de aquí tenemos el auditorio con una muy nutrida asistencia. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta puntual para nuestros ponentes, Hablen ahorita o alguien parece allá. Gracias. Yo quería preguntar cuál era el recinto donde dijo el profe Guillermo que iba a haber otra discusión y una proyección de videos. Va a ser el día sábado a las 6:30 en el Centro Cultural La Clandestina, que está en la colonia Santa María de la Ribera. Entonces, bueno, en nuestra cuenta de Instagram está como la dirección exacta de donde se ubica el Centro Cultural, y bueno, están justo parte de lo que he comentado ahora, parte de esa evidencia lo vamos a mostrar en modo de reportaje. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera?
Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrea Gómez, yo también hago parte de la Red Peruana Mexicana por la Democracia en Perú, y yo no quería complementar nada más acerca del análisis social y político que han hecho los ponentes, que me parece que ha sido muy completo. Yo más bien lo que quisiera sería exhortar, así como acaba de hacer, a que no nos cansemos de hablar de este conflicto, y eso ya lo digo a título personal, no a nombre de la red, como persona que vivió el terrorismo y la dictadura fujimorista, esto no es lo peor que puede pasar. Hay más de 50 personas asesinadas directamente y más de 70 indirectamente en circunstancias extremadamente crueles. Hemos visto morir y desangrarse en vivo a mucha gente, y eso no tendría que estar pasando. No tendríamos que estar cada tarde noche averiguando si alguien que conocemos le ha caído un proyectil de goma en la cara o si le reventaron, como ha pasado hace poco, como si le reventaron a alguien, sobre todo menores de edad, la cara de un puñete, o si le cayó una bomba lacrimógena prendida a alguien en el cráneo. Y estoy tratando de decir esto de manera bastante explícita, porque si bien la parte acerca de el combate contra las oligarquías es necesario, si la discusión acerca del terruqueo es necesario, pero hay consecuencias muy, muy, muy directas que están pasando en estos momentos mientras estamos acá y que no se van a detener si no hay presión internacional. Entonces, nada más, eso era un pedido a que no se normalice, que tengamos la expectativa de que va a continuar la violencia allá, porque mientras más lo aceptemos y mientras más lo toleremos, más desaparece de los titulares de las noticias, más desaparece de redes sociales y se establece un autócrata en el poder. Eso. Bueno, no voy a formular una pregunta específica, quisiera opinar sobre algo. En el Perú se está hablando en estos momentos de la democratización de la sociedad peruana. A mí me parece que es un error de concepto. Si partimos de que la democracia es una de las instituciones fundamentales de la burguesía, el pueblo no tiene por qué democratizarle su sociedad. O sea, lo que se tiene que pedir son ampliación de libertades democráticas, que es una lucha constante, o sea, es una lucha permanente. Las organizaciones populares han peleado por ampliación de libertades democráticas todo el tiempo contra cualquier gobierno. Inclusive es una lucha que en el futuro se va a seguir dando en las primeras etapas de construcción de la nueva sociedad, ¿no? Entonces, hay que quitarse un poco la idea de la cabeza de lo que hay que quitarse la idea de que tengamos que ayudar nosotros a una institución enemiga. La democracia concebida desde el punto de vista burgués debe ser destruida. Nada más, compañero. Bueno, si no hay nadie más, les dejo un par de minutos a cada quien para si quiere hacer alguna conclusión. Bueno, gracias por la invitación. Sobre todo quiero enfatizar el asunto de la Asamblea Constituyente. En la exposición mostré lo que ha sido este régimen fujimorista a partir de la Constitución de 1993, una constitución neoliberal y contrainsurgente, y cómo eso permanece y se profundiza con el paso del tiempo, no se diluye. Las movilizaciones están planteando una asamblea constituyente para precisamente reemplazar esa constitución de 1993.
y a la gente la están calificando, acusando de terrorismo por reivindicar en las movilizaciones la Asamblea Constituyente, argumentando que esa es una reivindicación que planteó Sendero Luminoso en el documento X de 1992. Y la Asamblea Constituyente y el reemplazo de esa Constitución o la vuelta a la Constitución de 1979 ha sido una demanda generalizada aparecida en distintos momentos y desde que Fujimori fue renunció y se fue. Entonces hay toda una, o sea, este discurso que los medios de comunicación contribuyen a imponer y que es una hegemonía que se construye desde los medios hacia la derecha, que retoman y que hacen eco y que asumen ese discurso contrainsurgente de la amenaza vigente del terrorismo, tergiversa todo. Y también esta constitución vigente y que los constituyentes actuales quieren profundizar en estos mecanismos que impidan que la izquierda pueda competir electoralmente y que se produzca otro castillo, implica un cierre cada vez mayor, lo que decía la compañera, o sea, el escenario actual no es el más negro posible. El golpe del Congreso con Dina no es algo, no es una respuesta a un evento que Castillo provocó. Es algo que desde el inicio del gobierno de Castillo se está planeando para cerrar cada vez más a la posibilidad de la participación popular, esta cancelación de libertades a partir del argumento del terruqueo. O sea, la cosa se va a poner peor. La comunidad internacional, bueno, los gobiernos, ya un poco algunos están reaccionando y están cuestionando, pero está construido este esquema de aparentar legalidad, en una legalidad abyecta construida por esa Constitución y por sus continuas reformas, pero que es ilegítima desde los intereses de la población y es ilegítima desde el concierto internacional. Entonces, eso es lo que hay que denunciar, hay que tener presente y hay que solidarizarnos con esta denuncia, ¿no?, para que los propios, o sea, la propia comunidad internacional realmente hagan algo. Y de eso sirven estos eventos, ¿no?, estas reuniones y las que están ocurriendo en muchos lugares. Bueno, eso, gracias. Sí, muchas gracias. Yo creo que para los estudiantes de esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en general de la UNAM, pero específicamente para esta y los de estudios latinoamericanos a los que yo más me aboco, pues creo que es un objeto de conocimiento, ¿sí?, que nos permite darnos cuenta de la dinámica y evolución de un movimiento tan cambiante, ¿sí?, y la movilidad que tiene este fenómeno político que ahí está sucediendo. Entonces yo les pido que pongan atención, que se informen, que analicen, porque no suceden todos los días coyunturas tan dinámicas como estas y nos sirven precisamente para nuestra formación. Aquí nos podemos equivocar en los análisis, no pasa nada, pero para los actores políticos equivocarse sí lleva a profundas situaciones de peligro como está sucediendo en el Perú. Entonces, aprovechémoslos en el sentido positivo como estudiantes de ciencias políticas y orientemos nuestro estudio en analizar y comprender esos fenómenos que seguramente se vivirán de otra manera semejante en nuestra América Latina. Muchas gracias. Gracias. Bueno, solamente señalar pues que parte de lo que se describió aquí es como en efecto los acontecimientos van rápido, ¿no? Y no estamos necesariamente en el peor de los escenarios, lamentablemente, dado cómo está la confrontación de fuerzas en el país. Entonces, está la exclamación, es un hashtag, sos Perú, ¿no? Finalmente, que en ese sentido que la comunidad internacional, ustedes como parte de ella, no nos suelten en ese sentido, no suelten como la mirada sobre lo que está ocurriendo allá y el apoyo, solidaridad, y solamente
darle las gracias a ustedes por escucharnos y bueno, estamos en la comunicación, en el contacto y en la lucha. Gracias. Bueno, pues agradecemos muchísimo su asistencia a Guillermo, Fabiola y Adalberto por sus análisis y con esto creo que enriquecemos nuestra información, nuestros puntos de vista y elementos para poder valorar no solamente lo que está pasando en el Perú, que es un caso particularmente emergente en la región latinoamericana y caribeña, sino valorar que, como bien lo señalaba Adalberto, es un patrón que se está siguiendo en América Latina, ¿no? Para enfrentar a los gobiernos que se plantean alternativas o rutas de transformación divergentes de los intereses de Estados Unidos, se trata pues de desbocarlos como sea. A algunos se les permite un poquito, a algunos un poquito más, ¿no? De acuerdo al nivel de resistencia, de acuerdo a las fuerzas también internas, ¿no? Es importante valorar ahí que los ejemplos que se han señalado en particular han tenido esta característica común de que los congresos no tienen mayoría de parte del proyecto que está en marcha, ¿no? Y entonces es más fácil, obviamente, irse por el camino de la judicialización de la política, de la salida parlamentaria, ¿no? Supuestamente democrática, que en realidad pues, va en contra de la decisión de las mayorías de haber votado, en este caso, por Pedro Castillo, y desde el primer día estaba señalado, ¿no? Como sea, ¿no? Bajo cualquier argumento vamos a destituirlo. Y duró un tiempo, pero pues interrumpió un proyecto y por eso el pueblo peruano está protestando en la calle hoy en día. Muchas gracias por su asistencia.